Bendiciones para todos. Quiero reflexionar por 10 minutos en la carta del apóstol Pablo a los cristianos que están alineados a Timoteo. En el capítulo 4 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Bendiciones, hermanía. Pablo habla, capítulo 4 de la primera carta de Pablo a Timoteo. En el versículo 1 hay una palabra de Dios. El apóstol Pablo, un catedrático, un iluminado, un ser de luz, le dice a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Quiero hablar brevemente acerca de las doctrinas de demonio, un concepto que Pablo desde el primer siglo denuncia. Esto está muy nice. Wow. Qué gloria. Quiero definir algunos conceptos. Lo primero es que Pablo le está escribiendo a una persona llamada Timoteo, que es alguien que Pablo adopta durante su ministerio. Timoteo, que había sido educado por su mamá y su abuela en lo que era la fe judía, la fe en el Dios de Israel, pasó a ser discípulo de Pablo. Pablo lo forma y luego Timoteo empieza el ministerio. Me gusta el modelo paulino, porque antes de Pablo colocar a Timoteo en una posición, Pablo lo forma. El amor a las almas no puede ser mayor que el amor a la formación por el llamado. Mucha gente con el llamado inicia un ministerio. Cuando Dios te llama, es el inicio de un peregrinaje largo, un peregrinaje prolongado que inicia con el llamado. Cuando Dios te llama, no significa que el ministerio inicia. Inicia el proceso de formación hacia el ministerio. Al final del camino nunca estamos preparados completamente. Pero Pablo llama a Timoteo, lo forma. Y aquí Pablo da una advertencia. Pablo está hablando de que en los postreros días, cuando habla de los postreros días, no se refiere al tiempo cuando van a caer las torres, cuando van a haber guerras, cuando van a haber rumores de guerra. Los postreros días era un concepto apocalíptico con el que se conoce el fin de la era mesiánica. Esa era mesiánica que inició con la llegada de Yeshua. Desde el mismo primer siglo, ya estamos en los últimos tiempos.
sea, cuando las personas hoy en día se ponen a predicar de que estamos en el último tiempo, deberían reflexionar sobre lo que Pablo le llama el último tiempo, ya que para el siglo primero ya se consideraba que estábamos en el último tiempo. Entonces, han pasado casi 2000 años desde que Pablo dijo que estábamos en el último tiempo. Y probablemente pasarán 2000 años más desde que el último de los grandes predicadores dijera: Cristo viene ya. Entonces, estar en el último tiempo no significa que en la brevedad inmediata las cosas sucederán. Pablo habla de la palabra doctrina de demonios. La palabra doctrina viene de la palabra griega didascalía. Y la palabra didascalía significa enseñanza. Sin embargo, Pablo apela en este episodio y dice Pablo que el Espíritu dice claramente. Pablo es un catedrático, alguien que ha sido formado a los pies de Gamaliel, pero no apela a ese conocimiento para traer el fundamento de la advertencia. Pablo apela a la revelación. La revelación que es la iluminación de lo que Dios ha dejado en su palabra. ¿Qué es revelación, Gamaliel? Revelación es la iluminación divina del libro sagrado. Cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, nos ilumina su palabra, a eso le llamamos revelación. A esa iluminación divina. Nosotros estudiamos la palabra, investigamos la palabra, pero sin esa iluminación divina seríamos seres predecibles. Todavía los bautistas están hablando de Juan Calvino. Todavía los protestantes están celebrando la 91 tesis de Martín Lutero. Todavía los pentapenta están celebrando el día de Pentecostés. Sin embargo, la iluminación divina, que es la forma de claridad del texto sagrado que tiene el Espíritu de Dios, ya que el Maestro dijo que el Espíritu nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Lo que nos hace seres impredecibles es la guianza del Ruach HaKodesh. Cuando tú eres guiado por el Ruach HaKodesh, tú eres una persona impredecible. Maestro, ¿quiénes son guiados por el Espíritu? Ser guiado por el Ruach HaKodesh no es hablar en lengua, porque hasta los demonios conocen el lenguaje celestial.
porque estuvieron en esa realidad. Ser guiado por el Espíritu de Dios es manifestar los frutos del Espíritu. Tú no puedes decir que eres guiado por el Espíritu de Dios y tu vida ser controlada por el odio. A ese descontrol emocional le llamamos en la psicología lo que es la torpeza emocional. La inteligencia emocional que Daniel Coleman le expone de forma magistral en su libro te habla de cómo tú debes controlar las emociones y no permitir bajo ninguna circunstancia que esas emociones te dominen. El libro de Proverbios dice, oye, Baliza, que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Lo peor del mundo es cuando tú quieres aparentar o proyectar algo que tú no eres o no sientes. Entonces hay que tener inteligencia emocional. Hay que dominar sus emociones. En un lenguaje de Gamaliel, hay que cogerlo calmalón. ¿Por qué Gamaliel cita a Carlos Marx? ¿Quién determina que Carlos Marx es un ateo? Si tú quieres ser feliz en la vida, camina en la senda contraria de la religión. Porque la felicidad se esconde del lado opuesto al camino humano. La religión no hace a nadie feliz. Quien dice que Carlos Mal es un ateo es la religión. Porque el planteamiento de Mal va distinto a lo que la religión ha establecido. Carl Mal no cree en Dios, pero es en el Dios que la religión ha fabricado. La religión fabricó un Dios que el poeta y filósofo Friedrich Nietzsche, a quien también la religión le dijo que era un ateo, confesó que ha muerto. Nietzsche, que es para mí el más grande de los profetas que ha pisado la faz de la tierra. Maestro, ¿cómo así? Sí, tienes que leer sus libros, tienes que documentarte, tienes que ver las cosas de forma distinta. No puedes pasarte la vida entera vendiéndote de intelectual y dependiendo para tu información de Google. No, así no procede. Para tú saber cómo pensaba Mal, vas a tener que leer sus libros, comprar sus obras. Porque en un libro no solamente están escritas las letras de un autor, está el espíritu del mismo. Porque cada idea lleva el espíritu del que la descubrió. Y el solo hecho de que Mal en su generación pensó distinto es algo loable. Dentro del contexto de la religión, Mal descubre algo en un trabajo sociológico. Después que hace un trabajo de campo, después que investiga el comportamiento de los que están anidados en la granja de la religión,
Carlos Mal llega a la conclusión de que esos que están ahí adentro están endrogados. Y aunque no vengo a hacer una apología de la figura de Mal, da pena y vergüenza que ustedes se pasen la vida googleando y no quieran elevar su conciencia por medio del estudio. El gran filósofo de Grecia, el gran Sócrates, dijo: el que no lee no tiene derecho a la palabra. Usted podrá discrepar de mí, pero en la condición que se encuentra, usted no le he permitido discrepar de mí. Para usted discrepar de mí, primero va a tener que estudiar. Y después que usted estudie y su cerebro no esté vacío y usted tenga una opinión propia, producto de una investigación, es que usted se va a ganar el derecho de discrepar de lo que yo digo. O sea que discrepar de lo que yo digo no es una opción ahora mismo. Es una recompensa que se le da al que investiga. Y después que investiga y forma su propio criterio, ese puede diferir de mí. La vida no es un juego. La ignorancia es atrevida. Y entre la poesía y la filosofía, porque Nietzsche era un filósofo, pero no podemos encuadrarlo en el cuadro de la filosofía, porque también fue un poeta. Y la grandeza de su poesía, porque la poesía está ligada con lo místico, la filosofía está ligada con lo racional. Y entre lo místico y lo racional, este hombre marcó una generación. Y hoy la sigue marcando. Se ganó el derecho a que se le cite. Se ganó el derecho a que se lean sus libros. Se enfrentó contra la iglesia. Se enfrentó contra la iglesia. Nadie ha desconectado más al mundo de Dios que la iglesia. La iglesia ha desconectado al mundo de su creador. Le ha hecho pensar a la gente que el único medio para salvarse es meterse dentro de una de las instituciones más corruptas que ha existido sobre la faz de la tierra. La institución más antigua que hay y llena de corrupción se llama la iglesia. Cuando hablamos de corrupción, no hay una institución más antigua a nivel histórico y más corrupta que la iglesia. Los imperios han caído, pero desde que se estableció este juego ideológico, donde hasta un Dios se construyó, porque el Dios de la iglesia fue construido. Es una construcción teológica del siglo segundo y el siglo tercero. Y estos filósofos vienen a cuestionar no al creador de todo, sino al Dios que plantea la religión. Y que para plantear ese Dios lo trae envuelto en un libro sagrado que está plasmado de errores. Gamaliel, yo discrepo de ti de que no tiene errores.
pero tú no sabes ni bien español y va a discrepar de mí. ¿Cuándo fue que tú leíste la Biblia en español que tú tienes? ¿Cuándo fue que tú estudiaste? Nunca. Porque te ha pasado la vida repitiendo lo que tú escuchaste de otro. La sana doctrina no es ir a la iglesia con una falda. Porque en los tiempos bíblicos las mujeres no usaban falda. No existía ese concepto como hoy. Entonces, hay muchas cosas que hablar. Pero lo peor del mundo es cuando los que más hablan son los que tienen el cerebro vacío. Cuando se acaban los argumentos, se acude a la bajeza de lo personal. Y en este circo de la religión, usted siempre encontrará payasos que le aplaudan la conducta. Sería una ignorancia de mi parte iniciar un debate con una persona que ni siquiera tiene un conocimiento básico y elemental del idioma español. Una persona que no cree en la educación. Y sobre todas las cosas, una persona que cree escuchar voces y que Dios le habla. Es peligroso hablar con una persona que profesa que Dios le habla. Oye esto, Yerlin. ¿Por qué? Porque el que dice que Dios le habla esconde toda la estupidez que cree detrás de una supuesta voz divina. ¡Wow! Es peligroso discutir con una persona que dice que Dios le habla. Porque muchos de los que dicen que Dios le habla validan sus estupideces detrás de una supuesta voz divina que le habló. Ahí es que está el problema. Ahí es que está el fallo. Moisés, cuando Dios lo llama, había matado a un egipcio. Sin embargo, 3 capítulos después, luego del llamado de Dios, Moisés era el hombre más manso de la tierra. Escucha esto, Dios mío. Porque cuando Dios te habla, te cambia la naturaleza. Y dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Si tú ves una persona que te dice que Dios le habla y aún su corazón está lleno de odio, está lleno de maldad, está lleno de envidia, está lleno de celos, está lleno de avaricia, Dios no le ha hablado. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque su naturaleza es el amor. Y a todas las personas que Dios le habló, lo hizo seres amorosos. Muchos de ustedes vienen de hogares destruidos. Vienen de situaciones difíciles. Le ha costado mantenerse en la fe. Pero hubo un Dios que le habló y lo trajo al camino.
y le dice a Jeremías: con amor eterno te he amado. Hablar de Dios, cualquiera lo hace. Transmitir su naturaleza es lo difícil, porque su naturaleza es el amor. Y no todos podemos reflejar una vida de amor, porque el amor es entrega. La señal más clara de que Dios te ha hablado es que tu naturaleza cambia. Dios le habló a Moisés y, siendo un asesino, se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Para tu esposo va a ser difícil creer que Dios te ha hablado si él no ve cambios en tu vida. Le estoy hablando a mujeres que su esposo aún no son creyentes. Para tu esposa va a ser cuestionable de que Dios te habla si ella no ve cambios en tu vida. Maestro, busco ganarme a mi familia para el Señor. La familia no se gana con odio. La familia se atrae con amor. Y la religión no tiene amor. Por eso es que debemos caminar de forma distinta a la religión. Yo no vengo a hablar de religión. Ya eso hay mucha gente que lo hace. Yo vengo a decirte que si Dios algún día te habló, es muy probable que tú no seas la misma persona. Dios no puede hablarte y tú seguir siendo el mismo ser de odio, lleno de odio, de maldad, de rencor, de ira. Los cambios, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, viene de la palabra hebrea teshuva. Es un cambio de mente. Si tú militas en una religión y aún no has cambiado de mente, si tus pensamientos son los mismos antes y después de estar en tu religión, tú no te has arrepentido. Tú te arrepientes cuando tú cambias de mente. Cuando tú das frutos dignos de arrepentimiento. Mi misión es una y única. Una mujer vino al maestro con una necesidad. Y el maestro le dice: yo no te puedo dar pan de las migajas, porque yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros creemos que el Dios de Israel nos ha encomendado un pueblo, y que ese pueblo son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si tú quieres seguir navegando dentro de la religión, con
continúa. Pero para conocer a Dios, vas a tener que abrirte a nuevas posibilidades. Porque muchas cosas de las que esa religión te enseñó son falsas. Y es tu responsabilidad y no de otro avanzar hacia la luz divina. Esta noche te pido que el Dios de Israel se revele a tu vida. ¿Por qué nos reunimos en el Shabbat? Porque el Eterno dijo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si tu amor por el dinero es más grande que tú apartar ese día para Yahweh y decir: ese día yo me voy a congregar en el Shabbat de Yahweh, es una muestra de que Yahweh no